En mi condición de congresista del Departamento del Valle del Cauca, quiero en este momento dar mi más enérgica voz de mucha, mucha condolencia al Partido Conservador por el vil asesinato que hoy enluta a nuestro partido en cabeza de nuestro concejal del municipio de Río Frío Valle, Fernando Campos. Lo conocí, sabía de sus virtudes como amigo del partido, como docente que fue, y de verdad no compartimos estos hechos que hoy se suman a todos los que han sucedido en el departamento del Valle, cuando también nos han asesinado dos candidatos al consejo, uno en La Unión y uno en El Dobio, en cabeza de don Gabriel Castillo. Protestamos, pedimos apoyo a la fuerza pública y de verdad decirle a la ciudadanía que este es un partido de bien, que todos los moradores de estos municipios que hacen la política para servir a sus comunidades lo están haciendo para bien de todos y no para perjuicio de nadie. Fuerza, fuerza.